Buenos días, por favor, todos de pie. Ingresa la doctora María Laura Guajardo. Señor Gil Pérez, señor Gil Pérez, escúcheme por favor lo que le voy a decir. Estamos por iniciar el juicio en su contra. Para permanecer en la sala de debates, usted debe permanecer en silencio y respetuosamente. Si usted no hace silencio, lo voy a tener que sacar de la sala, señor Gil Pérez. En ese caso, usted va a ser custodiado en una celda cercana al tribunal desde la cual va a poder seguir todo el juicio, va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee en algún momento intervenir, se lo hace saber al personal que lo custodia y va a ser traído nuevamente a la sala. Pero si usted insiste con esta actitud, lo voy a tener que desalojar de la sala. Por favor, ¿está listo el jurado, señora secretaria? Que ingrese el jurado. Todos de pie para recibir al jurado. Todos de pie, ingresa el honorable jurado.
Habiendo prestado juramento el día de ayer, el jurado se declara formalmente abierto el debate en estos autos número 4145/19, seguidos a instancia fiscal y de la querella particular contra el señor Gil Pereg. Señor Gil Pereg, ¿es ese su nombre correcto? Su DNI, señor Gil Pereg, es 94.618.393. Bien. Señor Gil Pereg, antes del ingreso del jurado, yo le advertí que si usted quería permanecer en la sala, debía hacerlo en silencio, con respeto y con decoro. De lo contrario, usted va a tener que ser trasladado a una sala contigua al tribunal, desde la cual va a poder ver y oír todo lo que ocurra en la sala, y en caso de que usted desee participar, se lo hace saber a las personas que lo custodian. Pero no puede continuar gritando en la sala de debate. Bien, bueno, señor Gil Pereg, basta. Por favor, trasládenlo y que permanezca en la sala escuchando todo lo que ocurra aquí en la sala. No hay ningún problema. Bien. Bueno, mientras esperamos que verifique la Oficina de Información Pública la señal, les doy la bienvenida. Les agradezco mucho a todos los jurados porque el personal de la oficina por jurados me hizo saber que todos arribaron con suma puntualidad, que a las 8:30 ya estaban todos aquí en el edificio del Polo. Así es que les agradezco mucho su puntualidad. ¿Cómo están? ¿Han podido descansar anoche? ¿Pudieron dormir bien? Bueno, ¿respetaron la consigna que les di ayer de no comentar el caso con nadie, de no hacer referencia a este caso ni en grupos de WhatsApp, ni con amigos, ni siquiera con sus familiares más cercanos deben discutir este caso? Entonces ya se los expliqué ayer, pero se los voy a recordar todos los días cuando terminemos la jornada de debate para que ustedes lo tengan presente. Bien, no sé si de la Oficina de Información Pública ya está todo listo, Martín. Bien, bien. Le hago saber a los defensores que en caso de que el señor Gil Pereg en algún momento del juicio, que va a estar viendo y escuchando desde su lugar de alojamiento, quiere intervenir, ustedes nos lo hagan saber, doctores. Serán ustedes los responsables de comunicarnos si el imputado en algún momento desea declarar y volver a la sala en tanto lo haga en silencio. Estamos esperando que se logre la conexión y ya empezamos. Ya estamos. Bien.
Bueno, entonces, como yo ya algo les adelanté el día de ayer, la jornada de hoy está pensada para que yo les dé a ustedes las instrucciones iniciales. Después, las partes van a hacer sus alegatos de apertura. Va a comenzar el Ministerio Público, es decir, los fiscales, luego la querella y luego la defensa. Después de esos alegatos de apertura, vamos a hacer un breve cuarto intermedio para que ustedes puedan ir al baño, tomar agua, lo que deseen, y reingresamos a la sala a ya empezar a recibir los testimonios. Hoy vamos a comenzar con los testigos de la Fiscalía. Ustedes van a escuchar a los testigos del Ministerio Público. Vamos a tratar de terminar las jornadas lo más temprano posible para dejarles tiempo a ustedes para que estén con sus familias, se hagan cargo de sus responsabilidades, puedan descansar. Esa es la idea. Al mediodía vamos a tener un cuarto intermedio de aproximadamente una hora para que ustedes puedan almorzar. Bueno, entonces, explicado esto, voy a pasar a darles las instrucciones iniciales, que son como una guía para que ustedes puedan saber de qué manera se va a desarrollar el juicio. Ustedes han prestado juramento para ser el jurado en el presente juicio en el que se acusa al señor Gil Peregg de haber intervenido en hechos que hasta este momento del proceso la Fiscalía ha calificado como homicidio agravado por el vínculo respecto de Piria Zarusi y como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego respecto de Lili Pérez. Por su parte, la defensa sostiene que el acusado no es autor de estos hechos y que es inimputable por cuestiones mentales. La definición y los elementos jurídicos de estos delitos se los voy a explicar al final del juicio. Al terminar el juicio, ustedes tendrán la responsabilidad de determinar si la Fiscalía y la querella han probado su acusación más allá de toda duda razonable contra el imputado. Instrucción número 1. Función del juez y del jurado. Yo soy la jueza del derecho y es mi deber presidir este juicio y dirigirlo conforme a la ley. Debo ejercer todas las facultades de dirección del debate, de policía y disciplina. Ello implica que las partes deben obedecer lo que disponga y ajustar su comportamiento a lo que ordene o resuelva. Además, después de que ustedes oigan la prueba y las partes realicen sus alegatos finales, es mi responsabilidad fijar y explicarles las reglas legales, es decir, el derecho que ustedes deberán observar y aplicar para decidir este caso. Ustedes, el jurado popular, son los jueces de los hechos. Y esto significa que tienen la responsabilidad de decidir cuáles son los hechos que resultan probados en este juicio. Para ello, deben tener en cuenta únicamente la prueba que se produzca durante el juicio. Como jueces de los hechos, son ustedes quienes tienen la exclusiva responsabilidad de decidir acerca del valor de las pruebas que presentan las partes. Luego deben aplicar a esos hechos que tengan por probados la ley que yo les voy a explicar al final del juicio en otras instrucciones. Finalmente, son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado es culpable o no culpable de los delitos que se le atribuyen a través de su veredicto. Así, las tareas del jurado y las tareas del juez están bien definidas y no se superponen. En un juicio penal participan, además del jurado y el juez,
la acusación y la defensa. En este caso hay dos acusadores. La Fiscalía, que en este caso está representada por el doctor Fernando Gusso y por la doctora Claudia Ríos, que sostienen la acusación pública, y la querella a cargo de la doctora Claudia Vélez, que representa al hijo de una de las víctimas, el señor Guy Sarusi, y que lleva adelante la acusación particular. El acusado, en este caso, es el señor Gil Pereg, a quien también puedo referirme como el imputado. Los doctores Maximiliano Legrand, Lautaro Bracheta y Sebastián Garro son los abogados defensores del acusado. Cuando yo hable de partes, me voy a estar refiriendo al fiscal, a la querella, al imputado y a los defensores. Si en algún momento del juicio surge algún planteo o incidencia entre las partes y yo resuelvo a favor de una de ellas, ustedes no tienen que interpretar que tengo preferencia por esa parte. Simplemente decido en base al derecho aplicable sin distinguir a quién le doy la razón. Tanto ustedes como yo debemos ser imparciales. Instrucción número 2, acerca del desarrollo del juicio. Antes de proseguir, es útil que les explique cómo se desarrolla un juicio. Al comienzo de este juicio, el fiscal primero, luego la querella y los defensores después, les dirán cuál es su versión de los hechos. Esto es lo que se llama alegato inicial o alegato de apertura. Estos alegatos y todo lo que digan los abogados en esos alegatos no es prueba y ustedes no deberán considerarlos como tal. Luego de los alegatos de apertura, se recibirá la prueba. Primero vamos a recibir la prueba de la fiscalía y la querella, y después la prueba de la defensa. Los testigos y peritos van a declarar bajo juramento y serán interrogados y contrainterrogados por las partes. Ustedes podrán ver objetos materiales, fotografía y todo otro medio de prueba que haya sido admitido. Finalizada la presentación de la prueba, la fiscalía primero, la querella después y la defensa por último tendrán la posibilidad de hacer sus alegatos de cierre o de clausura. Estos alegatos tampoco constituyen prueba. Luego de eso, les explicaré cuál es la ley aplicable al caso y con esa información pasarán ustedes a deliberar. No deben formarse una opinión concluyente o definitiva sobre el caso hasta no haber escuchado la totalidad de la prueba, los alegatos de los abogados y las instrucciones que yo les voy a dar sobre el derecho. Es fundamental que entiendan que hasta ese momento, es decir, hasta que pasen formalmente a deliberar, no deben discutir el caso entre ustedes. Instrucción número 3. Prohibiciones al jurado. El caso debe ser juzgado por ustedes solo sobre la base de la prueba presentada durante el juicio. No deben realizar ninguna investigación por cuenta propia. Esto significa que ustedes no podrán leer diarios, no podrán mirar programas de televisión sobre el caso o usar una computadora, teléfono celular, internet o cualquier otro medio a fin de obtener información relacionada con este caso.
tampoco pueden consultar a personas con conocimiento sobre el tema, como abogados, psiquiatras, psicólogos, etc., ni buscar o ver fotos o videos del lugar de los hechos o de las personas involucradas en él. Esto vale para cuando estén en el tribunal, en sus hogares o en cualquier otro lugar. Se trata de una prohibición absoluta. Los jurados no deben mantener conversaciones de ninguna clase con amigos o familiares acerca del caso o de las personas y lugares involucrados. No permitan que ni aún sus más íntimos familiares les hagan comentarios o preguntas sobre este caso. Recuerden que no pueden tomar contacto con las partes, es decir, con el imputado, con los defensores, con la querella, con los fiscales, fuera de la audiencia de juicio y hasta que den su veredicto. Si alguno de ustedes necesita comunicarme algo, lo hará mediante escrito firmado por intermedio del oficial de custodia. No miren ni acepten mensajes relacionados con este caso o con su tarea como jurados. No discutan ni conversen sobre este caso entre ustedes, ni soliciten consejo de nadie por ningún motivo. Hacer algo así violaría su promesa y deber como jurados de ser imparciales y podrían ser sancionados. Instrucción número 4. Toma de notas y preguntas del jurado. Ustedes no pueden hacer preguntas a los testigos, a los peritos ni a las partes. Si alguno de ustedes tiene dificultad para escuchar lo que está expresando algún testigo, perito o alguna de las partes, podrá levantar la mano e indicármelo. Pueden tomar notas durante el transcurso del juicio, para lo cual se les facilitará un bloc de hojas y una virome. No obstante, tengan en cuenta que, primero, las notas no deben distraerlos de lo que suceda en el juicio. Segundo, las notas son solo una ayuda para la memoria, no son prueba. Tercero, no deben dejarse influenciar por las notas que haya tomado otro miembro del jurado. Cuarto, las notas no sustituyen la videograbación del juicio. Si al deliberar ustedes quisieran observar la videograbación de algún testimonio, me lo harán saber por escrito que entregarán al oficial de custodia. Quinto, las notas son confidenciales. Sexto, durante los recesos, las notas quedarán en el recinto. Siete, al final del juicio, el secretario se llevará todas las notas y serán destruidas. Instrucción número 5. Principios constitucionales del proceso. Es muy importante que yo les mencione algunas normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra Constitución. Me refiero con esto a ciertas garantías y derechos que tiene el acusado en este juicio y que tendría cualquier otra persona en la misma situación. Estado jurídico de inocencia. Nuestra Constitución establece que todas las personas son inocentes hasta tanto la acusación demuestre lo contrario. De allí que la persona acusada en un juicio no tiene el deber de probar su inocencia. El acusado no está obligado a probar nada, aunque puede decidir hacerlo,
ya que está amparado por la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución. Derecho a no declarar. En todo proceso penal, el acusado tiene el derecho de guardar silencio y no declarar o declarar en cualquier momento del juicio. Ni el silencio ni el momento en que decida declarar pueden ser entendidos como señal de culpabilidad. Por lo tanto, si el señor Gil Pérez optara por no declarar, ustedes no pueden valorar esa actitud como prueba en su contra, ni ello debe influenciar el veredicto de ustedes en modo alguno. Carga de la prueba. Son el fiscal y la querella, es decir, los acusadores, quienes tienen la carga de probar la culpabilidad del imputado más allá de toda duda razonable. Si fracasan en esa tarea, ustedes deberán declarar no culpable al acusado. El acusado no tiene el deber de probar su inocencia, aunque tiene el derecho de hacerlo. Es decir, tiene el derecho de presentar prueba que lo favorezca. Duda razonable. Como la persona acusada en el juicio goza del estado jurídico de inocencia, en caso de duda razonable sobre la existencia del hecho o sobre la culpabilidad del acusado, ustedes deberán emitir un veredicto de no culpable. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que se deriva lógicamente de toda la prueba o de la falta de pruebas que se produjo en el juicio. No es suficiente que ustedes crean que el acusado es probable o posiblemente culpable. Si se diera esa situación, ustedes deben declarar al acusado no culpable, ya que los acusadores no los han convencido de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que la acusación así lo haga. En conclusión, si están convencidos de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, es el deber de ustedes emitir un veredicto de culpabilidad. Por el contrario, de existir duda razonable respecto de la culpabilidad, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Les ampliaré esta explicación en detalle en las instrucciones finales al terminar el juicio. Instrucción número 6. Cuestiones sobre la prueba. Como miembros del jurado, ustedes van a decidir cuáles hechos quedaron probados. Para ello, tienen que evaluar la prueba que se produzca en el juicio. Tal como ya les adelanté, ustedes no deben considerar prueba y, por lo tanto, no pueden tomar su decisión basándose en, primero, lo que las partes expongan en sus alegatos de apertura, que ustedes escucharán al comienzo de este juicio. Segundo, lo que los abogados de las partes o yo misma, digamos, durante el juicio. Tercero, durante el juicio es posible que los abogados formulen objeciones.
lo que los abogados digan al formular o contestar tales objeciones no es prueba. Tampoco deben darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o improcedente la objeción o que ustedes sean excluidos de la sala en algún momento para resolver estas cuestiones. Cuarto, no son prueba las notas que se les permite tomar durante el juicio. Quinto, cualquier cosa que hayan visto u oído fuera de este juicio no es prueba. Ustedes deben decidir el caso solamente con la prueba producida en el juicio. La prueba puede consistir en declaraciones de testigos o peritos o en objetos materiales o documentos a los que denominaremos prueba material. La credibilidad de las personas que testifiquen y decidir qué importancia o peso posee cada testimonio es una responsabilidad del jurado. Ustedes decidirán si creen todo lo que un testigo dice, si creen parte de lo que dice o si no le creen nada. Al decidir sobre la credibilidad de un testigo, ustedes deben examinar todo el testimonio y pueden considerar, entre otros, los siguientes factores. Primero, la oportunidad y capacidad que tuvo el testigo para ver, oír, percibir con cualquiera de sus sentidos o conocer acerca de los asuntos sobre los que está declarando. Segundo, la calidad de la memoria que tiene el testigo respecto de lo que está declarando. Tercero, la actitud del testigo mientras declara. Cuarto, si el testigo tiene algún motivo para la parcialidad o algún prejuicio. Quinto, ¿cuán razonable es el testimonio del testigo al poner su declaración en relación con el resto de la prueba producida en este juicio? Sexto, si tienen algún tipo de relación con el imputado o con las víctimas. Séptimo, si el testigo incurre en contradicciones que no pueda explicar suficientemente. Es importante que sepan que el peso de la prueba no depende del número de testigos que declara sobre un mismo hecho. Un solo testigo que les merezca credibilidad puede ser suficiente para probar el hecho. Esto significa que ustedes no pueden resolver este caso contando el número de testigos de las partes, sino atendiendo al valor probatorio de cada testimonio. Como ya les expliqué, el acusado no está obligado a declarar, pero si decide hacerlo, ustedes deben saber que, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o falsas, sin que ello implique la comisión de delito alguno. Instrucción número 7. Libertad de conciencia del jurado. Ustedes deben saber, finalmente, que el jurado es independiente, soberano y responsable por su veredicto. Deben actuar y sentirse libres de cualquier interferencia o presiones del juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes, miembros del jurado, podrá ser jamás sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o que fueron corrompidos por vía de soborno. Habiendo concluido con estas instrucciones generales, la Fiscalía puede comenzar
con su alegato de apertura. Buenos días, señores y señoras. Hoy, señores jueces de los hechos, vamos a comenzar justamente con el análisis de este caso, que es ni más ni menos que un asesinato despiadado. Este asesinato despiadado que fue cometido, conforme lo vamos a probar, por el señor Gil Pérez. Este asesinato que obviamente implica para la persona, para el imputado, el señor Gil Pérez, que el mismo deba responder por un homicidio agravado por el vínculo, toda vez que a la persona que mató, a Piria, era su mamá. Esto está grabado en la ley argentina, y al mismo tiempo porque usó, respecto de su tía, un arma de fuego, ¿sí? Y de esa manera las mató. A una la estranguló y a otra le efectuó 3 disparos. Un asesinato, como digo, totalmente despiadado. Vemos entonces, respecto de esta situación, cómo ha sido que vamos a llegar a esto y cuál ha sido también la postura que va a tener la defensa. En primer término, quiero decirles, la capacidad mental, como dijimos ayer, se presume. Por la ley argentina, todos somos capaces, salvo que se demuestre lo contrario. No hay una fórmula mágica ni científica para saber lo que vamos a discutir sobre el eje de esta discusión. Si una persona es imputable o inimputable. Es un hecho más que, conforme la carga de la prueba, nosotros debemos probar y que va a tratar justamente de revertir esto la defensa. Pero la vida es justamente una película, no es solamente una fotografía. Entonces nosotros, para poder saber qué pasó el día del hecho, tenemos que poder entender qué hacía Gil Pérez antes, durante y después del hecho. Eso nos va a hablar precisamente de por qué vemos que hay una línea temporal que se mantiene en su capacidad mental. El 12 de enero del 2019, en horas de la mañana, como les digo, salvajemente efectuó 3 disparos de arma de fuego contra su tía y estranguló a su propia madre, a plena luz del día. Ahora entonces, nosotros tendríamos que ver que al momento del hecho, tenemos que probar nosotros que este asesinato fue cometido con intención criminal. Estamos seguros. También que profanó los cuerpos. Vamos a ver qué significado religioso y mental tiene en la capacidad de la persona poder llevar a cabo una conducta que justamente lleva a cabo esta ofensa. Y también ocultó este delito. Ya lo vamos a ver. Entonces, digamos, bueno, ¿le pasó algo en el medio? No, veamos qué hacía antes. Tenía actividades económicas, sociedades, realizaba actividades bancarias, tenía armas, quiere decir que había probado todos los exámenes psicofísicos que se requieren para esto. Y también tenía en marcha juicios civiles, como actor y como demandado. Comete el hecho, entonces vemos qué hizo después. Después visita el departamento alquilado por su madre y su tía, hace una falsa denuncia de paradero, tratando de sacarse de encima a la investigación policial, denuncia el recupero de las armas. Armas que había denunciado como perdidas 2 días antes que llegara la madre. Aparecen muertas y él, sin estar ni siquiera excitado, preocupado, no. Él se dedica a ir y decir, encontré las armas. Dentro de ellas la que había usado para matar, justamente, como dijimos, a su tía. Empieza a dar notas periodísticas con total solvencia, con total capacidad, con total normalidad. Transfiere armas a sus abogados. Transfiere la totalidad de las armas a sus abogados. Tendríamos que estar tan equivocados nosotros que la internación de Gil Pérez hoy en el Sauce es voluntaria. 2 veces el Sauce dijo no reúne criterios psiquiátricos de internación. Y una vez lo dijo el Hospital Pereira. ¿Por qué está acá? Porque amenaza que si lo sacan de ahí
y lo llevan a donde debe estar, que es en la cárcel, se va a matar. Pero su internación es voluntaria. Voluntaria. Bien, también sigue disponiendo de su patrimonio. El insano, el incapaz que va a decir la defensa, les transfiere todo su patrimonio a ellos. Cosa que un incapaz claramente no puede hacer, no debe hacer. Él lo hace. Y ejerce su defensa material. Porque cuando viene a las audiencias, sin que estén ustedes, cuando no hay prensa, él no dice miau, miau. Él dice, no quiero esta estipulación probatoria, no quiero volver al sauce, no quiero hacer esto, no quiero hacer el otro, quiero que me den tal comida, quiero estar en tal pabellón, quiero. La voluntad, la manifestación de una persona que entiende y sabe lo que hace. Entonces yo les digo la teoría del caso de la defensa, porque si yo no me anticipo soy un irresponsable. Entonces ellos niegan todos los hechos, todos. No están muertas, no aparecieron en el predio de Gil Pérez, no las mató Gil Pérez, no utilizó Gil Pérez su arma, todo niegan. Bien. Segunda posición, niegan la autoría. ¿No fue Gil Pérez? Bueno, habremos hecho mal toda la investigación y estamos acusando a una persona inocente. Tercero, que es por donde transita la discusión dura del juicio. Diagnóstico presuntivo. Dicen, es inimputable, él no entiende nada, no puede estar acá. Parafrenia. Tiene, según la defensa, alucinaciones y delirios. Pero les advierto que esas alucinaciones y delirios son tan absurdos que el propio Gil Pérez sabe que no son reales. Ayer lo decía alguno de los precandidatos, él no andaba por la calle cuando iba a comprar un arma diciendo miau, miau, miau. No, no, él venía y decía, quiero esta arma, Beretta, 40, calibre tal. La pagaba, hacía la transferencia bancaria y se iba. ¿Bien? No andaba en cuatro patas por la calle. Licantropía, creer y actuar como gato. Pero van a ver que él siempre dice decidí, volvemos a la voluntad, decidí ser gato. Decidí no ser más una criatura de dos patas porque ellas son malas. Y también características de personalidad esquizotípica. Obviamente que el señor Gil Pérez es una persona fuera de lo común. Pero ser fuera de lo común, si es que existe lo común, si es que existe lo normal, no lo hace inimputable. Entonces, para que la defensa tuviera razón, todas o cualquiera de estas teorías respecto de su situación de capacidad mental debieran impedirle lo más importante, que es lo que a la ley penal le interesa. Tendrían que impedir que él tenga juicio crítico, cosa que no es así, y ya lo vamos a probar. Quiere decir que él no pudiera discriminar lo bueno de lo malo. Eso es tener juicio crítico. Que no pudiera comprender la criminalidad del acto. Quiere decir que no pudiera internalizar una norma. Pero como les dije, él lo hace. Él sabe los requisitos para comprar un arma. Él no la compra clandestina. Él va y hace la denuncia. Él va y hace un juicio. O sea, él respeta la ley cuando quiere. Entonces, dicho en lenguaje claro, que es lo que dijimos ayer, yo les pido no se dejen engatusar. Y esto no tiene un contenido peyorativo, sino que es la mejor palabra que se adecúa, según la Real Academia Española, a lo que vamos a ventilar ahora. Engatusar quiere decir no le atribuyamos a Gil Pérez una condición que él no tiene, que es la inimputable. Eso es engatusar. Cuando yo justamente adulo, o él pretende ganarse la voluntad mía con nuestra, del jurado, para que yo le atribuya una condición que él no tiene, que es la inimputable. Es una persona capaz, responsable, y merece, en consecuencia, el reproche penal que la ley prevé. Finalmente ustedes lo vieron. Lo vieron, lo escucharon, a los maullidos. Entonces yo les voy a pedir a ustedes también un último favor, que es que cuando dicten este veredicto de culpabilidad, que es evidentemente lo que la prueba va a convencerlos de eso, de la necesidad también en función del valor de justicia de dictar un veredicto de culpabilidad, yo les voy a pedir entonces, si él maulla, ladren más fuerte.
Ladren con el poder que les da la ley. Ladren con el sentido de justicia y el sentido común para que Gil Pérez deje de engatusarnos y deje de engañarnos. Ahora la doctora Ríos les va a explicar muy brevemente cómo fue el hecho ese día y qué pruebas vamos a traer. Porque ahora es tiempo de hablar poco y probar mucho. Muchas gracias. Bueno, buenos días, estimados miembros del jurado. Mi nombre es Claudia Ríos, soy fiscal de homicidios. ¿Cuál es la función del Ministerio Público Fiscal? Investigar cuándo un hecho constituye delito. ¿Y quiénes serían los responsables o el responsable de ese delito? La Fiscalía tiene un interés social. Actúa con objetividad. Un interés social de dos mujeres que hoy ya no están. No tenemos nada contra el señor Gil Pérez. Solo seguimos un interés social de esas dos personas que hoy no pueden hablar porque justamente le arrebataron su vida y fue justamente el acusado Gil Pérez. Hoy les toca una responsabilidad muy grande, la responsabilidad de administrar justicia. Solo les pido que escuchen, que tomen nota, que observen, porque en el momento de deliberar, ustedes tienen que integrar todas las pruebas que van a estar ante su mirada. Bien, este hecho acaeció o ocurrió el día 12 de enero, aproximadamente entre las 10 y 12 horas, cuando Gil Pérez llevó a su mamá, Piria Saruzzi, y a su tía, Lili Pérez, en colectivo hasta su domicilio, en la calle Roca 6079 de Guaymallén. Previo ir a buscarlas a un departamento que ellas habían alquilado un día anterior, el 11, en la calle España de Ciudad. Cuando está en su domicilio, en la parte final de su terreno, hay una obra de construcción. Ahí, en ese lugar, las mató. A su tía Lili Pérez le disparó en 3 oportunidades en la región del tórax, provocándole la muerte. Y a su madre la estranguló con un lazo. Aún así, después de fallecidas estas personas, después que la mató, le colocó un hierro en la zona de la vagina y el ano, y además un hierro en el cráneo. Luego las enterró casi a 1 metro de profundidad, pero eso sí, les colocó piedras, luego tierra. ¿Para qué? Para que nadie advirtiera la presencia de esos cadáveres. Vamos a las pruebas. Antes que nada, quiero decirles que cuando mata a su tía con el arma de fuego, esa arma de fuego era justamente de su propiedad, que había denunciado días previos como sustraída. Van a ver todas estas pruebas frente a ustedes. Van a declarar testigos que pueden explicar cómo se desenvolvía ante la sociedad Gil Pérez. Policía científica que les relatará qué hallaron en los distintos allanamientos llevados a cabo en el domicilio de Gil Pérez y en el departamento alquilado por las víctimas. El hallazgo de armas, qué va a responder la gente de balística, todo ese informe técnico que realizaron. También declararán justamente personal de delitos tecnológicos que les va a explicar cómo cada cámara de seguridad de distintos lugares tomaron la presencia de las víctimas y del acusado. Asimismo, tendremos también la presencia
del titular de genética, que nos va a explicar qué pericias llevó a cabo. También el personal del cuerpo médico forense, que realizó justamente la necropsia y les va a relatar qué lesiones tenían las víctimas y cuál fue la causa de muerte. Todas estas pruebas. El hecho ha venido calificado o encuadrado legalmente por esta fiscalía como el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Eso en perjuicio de Lili Pérez. Y homicidio agravado por el vínculo, es decir, mató a su mamá. Bien, la tarea que les va a tocar seguramente al final de este juicio es deliberar. Yo les pido que integren las pruebas, que anoten, que escuchen, que observen, porque en ese momento ustedes tienen que confiar en ustedes, confiar en lo que van a llevar a cabo. Yo les pido que en ese momento declaren la culpabilidad, pero la culpabilidad por unanimidad, porque solamente con la declaración de culpabilidad por unanimidad harán justicia. Justicia por Lili Pérez y Piria Saruzzi. Muchas gracias, señor. Tiene la palabra la querella particular a los fines de formular sus alegatos de apertura. Gracias, doctor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Claudia Vélez. Yo soy miembro de una dependencia del Ministerio Público Fiscal. Nos denominamos abogados querellantes, oficiales en este caso. Asistimos, representamos y hacemos valer los derechos de las víctimas de delitos y también de sus familiares. En este caso particular, les adelantó la señora jueza, estoy representando al señor Guy Saruzzi y así también a sus hermanos, quienes son todos hijos y sobrinos de las señoras que resultaron víctimas de los hechos que en este juicio vamos a ventilar. Yo voy a trabajar con la Fiscalía para demostrarles a ustedes que el día que mencionó la Fiscalía, ese 12 de enero de 2019, Gil Pérez mató a su madre Piria y a su tía Lili en un estado total de conciencia, haciendo pleno uso de sus facultades mentales. Sabía lo que hacía y eso es lo que quiso hacer. Entiendo que es oportuno en este momento inicial del juicio que ustedes conozcan a estas personas, quiénes eran estas dos señoras, estas mujeres que resultaron víctimas, mujeres de bien, mujeres trabajadoras, mujeres además de familia, cuidadoras y amorosas de su familia. Piria Saruzzi era la madre del acusado de Gilad Pérez y a la vez madre de mis representados. Ella era una persona de trabajo, en Israel se desempeñaba como funcionaria pública, había realizado el servicio obligatorio que se efectúa en ese país en la policía y ahí se había desempeñado durante varios años y en el último tiempo trabajaba para la autoridad fiscal de Israel. Ella era una persona, como les dije, trabajadora, que le gustaba mucho su trabajo, pero sin embargo tenía planeado en poco tiempo jubilarse porque estaba por nacer su primer nieto, hijo de Beret Saruzzi, otra de sus hijas. Sin embargo, esto nunca lo pudo hacer. Piria viajó a la Argentina a ver a su hijo Gilad y al día siguiente que puso un pie en Mendoza, Gilad las mató. Además, como les dije, de trabajadora era madre, madre cuidadora de sus hijos, muy involucrada en la vida de ellos, preocupada por su bienestar, los ayudaba a todos, incluso a Gil Pérez, que hacía varios años que vivía acá en la Argentina y sin embargo ella siempre se preocupó por él, le enviaba dinero y lo ayudaba. Ella se consideraba responsable por sus hijos y por su vida. Y así me manifestó Beret, una de sus hijas, que su madre era una madre amorosa y que su casa era una casa a la que siempre ellos podían volver. Incluso dos de sus hijos todavía vivían con ella. Lili Pérez es una hermana menor de Piria, tenía 54 años al momento de su muerte
y viajó a Mendoza también acompañando a su hermana y a visitar a su sobrino. Lili, era una mujer de estudios, era conferencista, académica, se había formado en universidades muy prestigiosas de Europa, donde había vivido varios años, con doctorados en Sydney, en postdoctorados en Alemania, miembro de la Universidad de New England en Australia durante 18 años, y en este último tiempo estaba desempeñándose como profesora de la Universidad de Armidale en Australia. Lily estaba en pareja desde hacía 10 años con John, no tenía hijos, pero para ella sus sobrinos eran como sus hijos. A pesar de la distancia de donde ella vivía, estaba siempre presente con la familia, al punto tal que cada vez que ella viajaba era cuando aprovechaban a hacer los festejos familiares, y para todos era muy importante su presencia porque era muy querida por todos. Y además también se le realizó un homenaje en el momento de su muerte en la unidad, en la Universidad de New England, donde la verdad que la comunidad educativa, tanto profesores, colegas como alumnos, han resultado, digamos, muy conmocionados y lamentado mucho su pérdida, porque además de ser una persona de familia y trabajadora, era muy presente para todos sus alumnos, y esta es una cualidad que se valora mucho en las universidades de Europa, como así también en Estados Unidos. Estas son las dos mujeres que resultaron muertas. Estas son las dos mujeres que fueron víctimas de la cruel y violencia masacre que Gil Pérez realizó sobre sus vidas. Como les dije al principio, voy a trabajar con los fiscales en demostrarles que Gil Pérez, en pleno uso de sus facultades mentales, sabiendo lo que hacía, las mató. Y tanto sabía que, como ya les mencionaron los fiscales, una vez que las mató, decidió realizar ciertas maniobras sobre su cuerpo y además, no contento con eso, denunció su desaparición con total intención de desviar la investigación y que él de ninguna manera pudiese ser señalado como responsable por ellas. Durante el desarrollo de este juicio, durante las distintas audiencias, ustedes van a ir conociendo las evidencias, van a escuchar a los testigos y al final del juicio van a pasar a deliberar, a analizar, a estudiar, a discutir estas pruebas. Estoy segura, tal como les señalaron los fiscales, que van a llegar a una única conclusión, a la conclusión de que Gil Pérez las mató con pleno uso de su conciencia, sabiendo lo que quería hacer. Y por eso van a llegar al veredicto con total unanimidad de que Gil Pérez es el autor responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con respecto a su madre, Piria Saruzzi, y de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con respecto a su tía, Lili Pérez. Y así les pido que por favor lo hagan. Muchas gracias. Gracias, doctora Vélez. A los fines de formular sus alegatos de apertura, tiene la palabra la defensa. Señoras y señores del jurado, tengan ustedes muy buenos días. Cuando con mis colegas de la defensa analizábamos cómo es que íbamos a abordar este alegato inicial, advertimos en principio que teníamos una pequeña dificultad, por así decirlo, o que estábamos en una situación de desventaja, como quien dice. Es un solo discurso de la defensa contra dos discursos, contra dos alegatos, el de la querella y el de la fiscalía. Y si bien esto se planteó ayer, hemos decidido nosotros fraccionarlo en dos a los efectos de contrarrestar esta situación, de manera tal que yo ahora me voy a dedicar a explicarles cuál es la función, la importante función que ustedes tienen como miembros del jurado, y después les cederé la palabra a mi colega, el doctor Legrand, que les va a dar los fundamentos de la postura que sostenemos como defensores. Y la verdad que, habiendo escuchado el discurso de la Fiscalía, del señor fiscal en jefe, el doctor Guzzo, y de la doctora Ríos,
pareciera que la única opción que existe acá es una opción cerrada, es un discurso cerrado, es un discurso donde a ustedes se les pide condena, solamente condena y nada más que condena. No se analizan el hecho de que existen otras opciones, de que existen otro tipo de solución a este caso. Y esas opciones, que son las que ustedes van a tener que deliberar y no aceptar como un discurso cerrado, varían entre dos extremos de un segmento. En una punta del segmento, que es el que sostiene la Fiscalía, la condena en un establecimiento penitenciario de acá de la provincia. En el otro extremo, el encierro en un establecimiento mental, en un hospital neuropsiquiátrico. Fíjense que las opciones que ustedes van a tener que decidir discurren entre estos dos extremos. Y no estoy diciendo que sea una opción de que Gil Perec quede absolutamente en libertad. Gil Perec, ya sea que triunfe por el voto de ustedes, la posición de la Fiscalía o la posición de la defensa, en ningún caso, insisto con esto, Gil Perec va a quedar en libertad caminando libremente por las calles de nuestra ciudad. Las opciones, como les digo, van desde el encierro en un establecimiento penitenciario o, si no, en el otro extremo, en un hospital neuropsiquiátrico. Y ese encierro puede ser de dos tipos. Si vamos a un establecimiento penitenciario, él puede cumplir con la ley de salud mental su internación acá en la provincia de Mendoza. O bien, si no, puede ser también en un establecimiento del exterior, de otro país. ¿Y por qué no mejor en su país de origen, en Israel? Si, en cambio, triunfa la postura de la Fiscalía, el encierro en un establecimiento penitenciario lo será acá en Mendoza, a costa de la sociedad nuestra, quien es la que solventa esos gastos. Señoras y señores del jurado, el discurso que propone la Fiscalía, como les dije, es un discurso cerrado, es un discurso de opción única. Habla de que ustedes tienen que elegir por unanimidad el encierro en un establecimiento penitenciario. Pareciera casi que les prohíbe pensar a ustedes por uno mismo, les prohíbe admitir sus propias convicciones, les prohíbe defender sus convicciones. Les pido a ustedes que cuando analicen toda la prueba, cuando analicen todos y cada uno de los testimonios, cuando analicen todas y cada una de las pericias, pericias psíquicas y psicológicas, adviertan y defiendan sus propias convicciones. No necesariamente tienen que llegar a la unanimidad. Defiendan lo que ustedes, dentro de ustedes, consideran que es la mejor solución a este caso. Le cedo ahora sí la palabra a mi colega. Gracias, Lautaro. Excelentísimo jurado. Bien. Tienen una tarea difícil en este juicio. Y creo que lo principal que les vamos a pedir nosotros de la defensa es que hagan justicia. ¿Qué significa la justicia? La justicia ha sido definida en la historia, en casi 2.500 años, de muchas maneras. Pero la que siempre, la definición que nosotros hemos manejado y la que preferimos y la que más ha sonado, es la de Ulpiano, que es un jurisconsulto romano que decía en el año 500 a.C. que la justicia es dar a cada uno lo suyo. ¿Bien? ¿Qué es dar a cada uno lo suyo? Bien, ese es, son los siguientes enigmas. Significa que, por un lado, si el imputado mató a una persona de manera consciente, debe ser condenado. Pero, si el imputado realizó el hecho y este hecho no fue de manera consciente, no debe ser condenado. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos condenar a una persona inocente? ¿Por qué no debemos condenar a una persona que puede haber realizado un hecho tan aberrante como un homicidio? Bueno, justamente por una cuestión de humanidad, porque somos seres humanos. Ustedes, como seres humanos y como jueces, que es un noble rol que tienen en la sociedad, tienen que comportarse como seres humanos.
no se comporten como animales, como le pide el señor fiscal, que ladren como perros. No se trata la justicia de ladrar como perros. La justicia se trata de comportarnos como humanos y dar a cada uno lo suyo. El caso es complejo. Hay una gran cantidad de pruebas. Van a escuchar un montón de testigos, van a escuchar un montón de peritos. Les vamos a pedir que no se queden con un solo dicho, una sola palabra, un solo testigo. No es un solo testigo, no es una sola palabra la que define este juicio. Es la totalidad de las pruebas. Tienen que valorar en la balanza todas y cada una de las pruebas. Una vez que hayan visto todas las pruebas, deberían tomar la decisión. ¿Por qué? Porque hay veces que uno ve, esto como dijo el fiscal, es una película, pero una película parcial no es una película. Si yo veo una película y veo solamente tres escenas, no puedo decir de qué se trató la película. Se trata de ver toda la película desde el principio hasta el final. ¿Bien? Entonces, veamos todos los testimonios, veamos todos los testigos, veamos lo que pasó. Sí, solamente así vamos a poder llegar a la verdad. Vamos a poder llegar a comportarnos como seres humanos, como personas justas, y vamos a empezar a hacer un cambio, que es lo que les vamos a pedir. Un cambio en la sociedad, que esta sociedad sea justa. Porque vemos en todo momento que esta sociedad no es justa. ¿Por qué vemos que no es justa? Porque salimos a la calle, nos roban, nos matan, nos violan. ¿Por qué? Si personas como el doctor Gusso están a cargo de la justicia hace muchos años y cada vez estamos peor. Es hora de cambiar, es hora de hacer justicia, de dar a cada uno lo suyo. No tratemos a las personas con una discapacidad mental como si fueran personas normales, porque no lo son. Transmitamos este mensaje de justicia a la sociedad y va a empezar el cambio. Vamos a empezar a ser una sociedad mejor. Se dice que Gil Peret tenía hacía juicios civiles, transfirió armas, realizaba sociedades, tenía actos negociales previos al hecho. ¿Bien? Bueno, ¿ustedes se acuerdan del Loco Juan? El Loco Juan era un personaje muy querido que andaba en Mendoza por todos lados. Loco Juan se trasladaba en micro, compraba su comida, hasta incluso se sacaba selfies con la gente y también a veces lo ponían a dirigir al tráfico porque era una persona muy simpática y muy agradable para todos. Estos actos que realizaba, previos, de cierta complejidad, pagar con dinero, tomarse un micro, bajar, saber dónde subirse, saber dónde bajarse, sacarse selfies, hablar con la gente, dirigir el tráfico, esto es algo conocido por todos, no impidió que cuando abusó sexualmente de una nena de 10 años, fuera considerado inmediatamente inimputable y mandado al sauce. Entonces, ¿qué es esto de que compro un arma, si yo hago algún acto negocial de la vida, después no tengo derecho a invocar mi inimputabilidad? Es una falacia. Es una falacia que perpetra el señor fiscal. ¿Por qué esta falacia es así? Porque justamente las personas, esto se lo van a explicar los peritos, con un padecimiento mental, pueden tranquilamente realizar actos de la vida negocial. De hecho, hay un montón de gente que es esquizofrénica y son médicos, son abogados, y nadie dice que estas personas no tienen este padecimiento mental. Entonces, lo que se está apelando acá cuando se les dice que si yo realizaba una actividad compleja o una actividad más o menos compleja previamente, no puedo luego tener una patología psiquiátrica.
que provoque la inimputabilidad es una falacia y una mentira, pero una falacia y una mentira grosera. ¿Por qué? Porque esto es lo que dicen los peritos, es lo que dice la ciencia y lo que dice la experiencia. ¿Quiénes de ustedes quizás no conocen a alguna persona con un padecimiento mental grave que realiza un montón de actividades, y actividades a veces muy complejas? Bien. La historia de nuestro cliente, Gil Pérez. Gil estudiaba en el Instituto Technion de Israel y empezaron a verse ahí los primeros indicios de su padecimiento mental. Andaba por el campus desnudo, lo desalojan del mismo por las condiciones de suciedad que tenía, que eran gravísimas. Ahora, cuando entró, si lo vieron, no estaba bastante aseado para lo que generalmente está, porque el personal del Sauce, porque él está alojado en el Sauce, el personal del Sauce ha logrado que él se bañe de alguna manera y que se higienice más. Si bien es una tarea que realizan especialistas, porque lo hacen de acuerdo al conocimiento científico, logran que Pérez se bañe, pero lo han logrado. Pero en el Instituto Technion empiezan a ver unas condiciones de higiene terribles y además empiezan a ver este comportamiento, digamos, bizarro de andar desnudo por el campus. La anterior. En Israel, cuando empieza a pasar esto, fue internado varias veces en institutos neuropsiquiátricos de Israel. La madre trata de ayudarlo y se da cuenta en algún momento que no puede con esta patología de Pérez porque empieza a agravarse. Lo manda a Sudamérica. Porque en Israel era un problema importante. Nunca dejó, es cierto, nunca dejó de mandarle dinero. Siempre le mandaba dólares mensualmente. Básicamente era su única fuente de ingreso porque, ¿qué pasa? Gil Pérez tenía, sí, muchos negocios, porque ella le decía, hace negocios con esto, hace negocios con esto, otro, como para ayudarlo a que se sobreponga a esta situación mental que él tenía. Todos los negocios que hizo fueron negocios frustrados, pero groseramente. ¿Por qué? Porque era una persona con una discapacidad que, según lo que él decía, todos lo cagaban. De hecho, los juicios que él tiene son porque lo estafaban en miles y miles de dólares. De hecho, las canchas de fútbol que hicieron en el terreno eran canchas de papel, porque lo habían estafado con algo de 16 mil dólares, o perdón, 60 mil dólares que él pagó, que le envió la madre, para que hicieran unas canchas que no funcionaban y no servían para nada. Por eso nunca se pudieron habilitar. ¿Y esto todo por qué es? Porque era una persona con una discapacidad. Sí, hacía negocios. Negocios ruinosos para él. Porque es un loco. Bien, hablándolo en criollo. Bien. La persona de Gil Pérez se fue degradando con el tiempo. Con el tiempo, Pérez llegó con un peso acá. Les van a decir los testigos, cuando llegó de Israel pesaba 120 kilos por la estatura que tiene, y ahora, con el tiempo, llegó a pesar un peso mucho inferior a lo que corresponde por su talla. Al punto tal de que se ven en las fotos del momento del hecho, una persona escuálida y que pareciera estar... Esta impronta que él tiene es lo que van a llamar los peritos como el típico aspecto del psicótico. Una persona que no cuida su higiene, tiene esta situación de salud. Lanter vivía con 37 gatos, ¿bien? A los cuales él llamaba sus hijos.
Pero no lo llamaba a sus hijos una vez que pasó lo que pasó. Lo llamaba antes sus hijos. Eso le van a decir los testigos. Es más, hasta los familiares. Moshe Pérez se quejaba de que decía, y dice que los gatos son sus hijos. Lo decía antes, porque es parte de su delirio. Vivía en un colchón rodeado de cajas con alimento para gato en condiciones de higiene infrahumanas, porque él no se sentía humano. ¿Bien? Él no se sentía humano. Él siempre se consideró un gato, un animal. ¿Por qué este divorcio? Y lo voy a explicar. Porque él creía que era un gato, él consideraba un gato. No es que él se consideraba un gato porque se le ocurrió nomás un día. Se le consideraba gato por lo siguiente. Él, en un momento determinado en su vida, se divorció de la humanidad, se separó de la humanidad, porque consideraba que los seres humanos eran personas que mataban animales, que contaminaban la naturaleza, que destruían la naturaleza, que realizaban guerras, ¿no es cierto? Cosas que él vio en el ejército, porque cuando tiene la primer crisis es en el ejército de Israel, que es cuando él se empieza a distanciar de la humanidad y empieza a considerarse un animal. Este es el fundamento delirante de por qué se consideraba un gato. Pero no es que se considera un gato después del hecho. Así vivía antes. Ya trataba como antes, como sus gatos, como hijos. La patología. La enfermedad que Gil Perec tiene es una parafrenia. ¿Bien? También los peritos han dicho que tiene licantropía, también que tiene deliros. No voy a agotarlos con la definición de parafrenia, es como una esquizofrenia, es una forma más de la locura, no me corresponde a mí, los peritos van a explayarse al respecto. La licantropía es esto que es un desorden que está aprobado por la comunidad médica, donde hay muchas personas que se consideran animales. Los delirios son estas alucinaciones y cuestiones que el imputado tenía. Lo importante de esto no es tanto sus definiciones técnicas, que lo van a decir los peritos, sino cómo impactaban en el imputado. Y en el imputado impactaron, lógicamente, impidiendo que pudiera comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones. Como el loco Juan, nadie lo dudó cuando pasó. El loco Juan no quería hacer lo que hizo. Gil Perec, si es que lo hizo, no habría querido. Pero esto no lo digo yo, lo dice uno de los peritos más prestigiosos de la Argentina. Uno de los peritos más, que es el doctor Mariano Castex, que ya vamos a ver quién es. El doctor Castex es una persona que tiene renombre nacional e internacional. Ha escrito un montón de libros de psicología y de psiquiatría. Ha sido citado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en fallos como el caso Tejerina. Es decir, la Corte Suprema de la Nación cita a Castex como una de las fuentes para resolver los juicios. Esto está en el fallo Tejerina, no lo inventamos nosotros. Vino acá a Mendoza, examinó a Gil Perec y dijo, esta persona tiene parafrenia, tiene delirios, esta persona es inimputable. Anterior. ¿Qué son los delirios? ¿Bien? No quiero darle una definición técnica, pero vamos a escuchar un audio de lo que es un delirio.
Aguanta. Y perdí a mi hijo. Son seis vidas, te queda una. No. La única cosa que me. Que la única cosa que. Porque yo todavía no me suicidé. Porque el señor Pachos está viniendo en las noches donde estoy. Y me está dando compañía. Me está diciendo: aguantar. Estamos de acuerdo con el señor Marcos. Pero ¿cómo pude aguantar? Y encima de eso, encima todo el mal que tengo acá, también me atacan los gulis. Acá, dos veces en la noche vinieron los gulis que me atacaron. Y me protegió, porque si no yo ya estaba muerto. Pero se salieron del agujero y me atacaron. Y él me salvó del último momento, me salvó el señor Marcos. Y yo... Tan asquerosos, no saben que son feos, monstruitos, con dieta, si hacen así, con boca así grande, y me quieren comer. Pero no están conmigo todavía. No, ¿por cuánto puedo aguantar? Bajo esa presión, la presión que me lleva a la cabeza, que me come la cabeza, y yo me siento. Y todo el tiempo estoy pensando en cortarme la cabeza y matarme. Y yo, lo único que me salva es el señor Palmos. Eso es un delirio. Es algo que nos desconecta de la realidad, donde la realidad tiene otro significado, no la que nosotros vemos. Si nosotros, estas personas que deliran, ven cosas diferentes a las que nosotros vemos. Y actúan en base a esto que ven, que por lo general son alucinaciones. En el caso de Pérez, son los gulis, Bajus, sus hijos, los gatos. Cuestiones a tener en cuenta. Es necesario tener en cuenta la opinión de los peritos, de los científicos. Escuchen a los peritos, a los científicos. No se dejen engañar por simples afirmaciones sin un fundamento científico, porque la ciencia es la que nos lleva a la luna, es la ciencia es la que cura las enfermedades, la ciencia es la que hace que podamos tener celulares, que podamos tener computadoras. Es la ciencia lo que funciona en la realidad, no la mística. Tratemos de resolver y escuchar a los que saben, a los peritos. Y en base a eso, decidamos. Eso es todo y les agradezco que nos hayan escuchado. Muy bien, gracias, doctor. Bien, entonces, habiendo concluido las partes con sus alegatos de apertura, tal como les prometí al inicio de esta audiencia, vamos a hacer un breve cuarto intermedio de 15 minutos para que si ustedes necesitan ir al baño, tomar algo, puedan hacerlo. Son las 10 y 19, casi y 20, 10 y 35, retomamos el debate. Hacemos un cuarto intermedio, se colocan todos de pie.